Hello. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you today? Did you have a good day? Okay, let's start today's class. I see that, a few people is in the meeting, but it is time to start. So that's what we're going to do. Let's start today with the section number 4. Yesterday, we finished section number 3. And as you see for the topic, it is, did you have fun? Meaning that we are going to be studying the simple past. And the first video that we have is vocabulary, and we're going to talk about the top 8 things that people hate to do. So let me share my screen with you, and we're going to watch that video. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. To be practicing today, it's the top 8 things people hate to do. And is there any question about this vocabulary or maybe pronunciation? Or is it clear for you? No questions? Okay, so let's practice pronunciation. Unit 14. Did you have fun? Page 92, Exercise 1, Snapshot. Top 8 things people hate to do. Listen and practice. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, do you have to do these things?
Para practicar el vocabulario en la plataforma se sugiere que se hagan oraciones expresando si hacemos o no tenemos que hacer estas cosas que están en el vocabulario. That's right. I have to do the laundry. I don't have to travel to work. I have to go to meetings. I have to exercise. I have to work in the yard. And sometimes I have to clean the house. And I don't have to open the mail. What about you? Do you have to do these things? Voluntario o voluntaria. Okay, thank you, Alfredo. Hi, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I had stand in a line. I don't hate the laundry. Travel to work. I don't hate go to the meeting. To go exercise, work in the yard. I hate clean the house. I don't have to open the mail. Excellent. Thank you so much, Alfredo. Any other volunteer? Okay, is there any other volunteer? Okay, so si no hay más voluntarios, entonces solo vamos a continuar con los contenidos. Hi everyone, in this class you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. WATCHED. Exercise. Exercised. EXERCISED. Study. Studied. STUDIED. Stay. Stayed. STAYED. Shop. Shopped. SHOPPED.
Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement, on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject, you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements. Didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject, you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right-hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and coworkers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Bien, ahora que vieron ya el video, ¿qué piensan del tema? ¿De qué se trata? ¿Alguno que tengan dudas o preguntas? Hola, Ámbar. Oí que dijo algo, pero no muy bien. Lo escuché súper lejos. No, es que en el video hablaban de que del auxiliar did
o en negativo didn't. Y cuando utilizamos eso en las oraciones, entonces hasta donde comprendí, se usa el presente del verbo. Exacto. Eso sucede cuando estamos haciendo oraciones negativas o preguntas. Muy bien. Any questions or any comments? ¿Algo más que quieran agregar, comentar o preguntar? Totalmente perdido, teacher. No se preocupe. Ya vamos a ir por pasitos. En el video vieron un montón de cosas. Vieron cómo se forma el pasado simple con verbos regulares, cómo es con oraciones afirmativas, cómo cambia en oraciones negativas y también el spelling. Porque no solo es que el pasado simple es solo poner ed y ya estuvo. Hay ciertas reglas de spelling. Entonces en el video es un conjunto de todo eso, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a empezar con la conversación, luego con las oraciones y luego vamos a ver cómo cambiar el spelling con ed. Entonces vamos a ir despacito y es importante que no se vayan a perder ninguna clase y que si tienen preguntas las hagan. Porque si no preguntan, entonces asumo que entendieron y solo sigo con el tema. Entonces aprovechen y pregunten. Vamos a empezar con la conversación. El tema es I didn't study. Si ustedes se fijaron o pudieron notar en el video, si no, pues lo van a notar ahorita, es que los verbos en pasado, los verbos regulares, por ejemplo, veamos. Ok, aquí tengo este, exercised. Si se fijan o ponen atención en la, ahorita que les ponga la grabación, no se pronuncia exercised. No se pronuncian ed. Este es I exercised. Suena como una T al final. Then my roommate and I cleaned. No vayan a decir cleaned. Este, por ejemplo, shopped. Shopped. La pronunciación final es como si llevara una T. Shopped. Shopped. Ajá, no vamos a decir chopped, no, no se pronuncian ed, son tres pronunciaciones diferentes. Y quiero ver la otra, I studied, esa suena como id, I studied for the test all day. También vamos a discutir cómo, cuándo va a sonar el sonido final, va a ser d, cuándo va a ser t y cuándo va a ser id. También lo vamos a estudiar, pero para no hacerlo todo de una vez, ahorita solo nos vamos a concentrar en la pronunciación de esta conversación. Igual acá este verbo está en pasado simple y lo van a escuchar como visited. Visited. Y normalmente en el presente, ¿cómo se escucharía, teacher? Aquí, visit. Y visited en pasado. En pasado simple es visited, como con id. En presente, visit. En pasado, este tiene id sound, visited. And then I visited my parents. Estamos hablando en pasado. Por ejemplo, aquí dice hice la lavada, ¿verdad? I did laundry. Compré. I shopped. Y luego visité a mis padres. And then I visited my parents. El pasado es un tema que nos va a servir mucho para expresarnos en inglés. Cuando queramos contar, por ejemplo, qué hicimos en vacaciones, qué hicimos en un día de trabajo anterior, etcétera, para hablar eventos en el pasado. Entonces, voy a poner el audio. Y como siempre, les voy a dar tiempo para que primero solamente escuchemos con atención. Vayamos leyendo y luego pues pasamos a pronunciar. Vamos a hacerlo unas cuantas veces. Dejen compartir sonido. Ok, ahí estamos. Page 92, Exercise 2,
conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, is there any question about vocabulary or pronunciation? From mate. Roommate. 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 Exacto, excelente, roommate. Roommate. Mm-hmm. Roommate. ¿Y qué significa? Ah, es compañero de habitación o compañero al cuarto. Roommate. Básicamente eso es bien común con los estudiantes que tal vez alquilan un lugar donde vivir y comparten gastos. Puede ser que compartan gastos de una casa, alquilan para vivir porque estudian, porque tienen que estar cerca del lugar de donde estudian y viven lejos. Entonces alquilan un lugar para vivir y comparten gastos. Entonces eso se llaman roommates. Roommate. Any other question? Really, why? ¿Qué significa why? ¿Por qué?
What? ¿Por qué? Es la pregunta ¿por qué? Queriendo saber la razón. ¿Por qué? Why? Why? Mm-hmm. All right. Thank you. Me ayuda con la pronunciación de exercise y tienen en pasado, teacher, please. I didn't study. I didn't study. Any other question? Teacher. Buenas noches, teacher. La primera, la dama. Con la pronunciación de clean. Cleaned. Cleaned. Edwin. D al final. Cleaned. Ajá, con D al final. Cleaned. Solo quitamos esa E. Cleaned. Cleaned. Mm-hmm. Next question. Con la palabra busy, ¿cómo se pronuncia? Busy. Busy. Exacto, muy bien, busy. Okay, thank you. You're welcome. Any other? Teacher, ¿se puede decir que si la palabra termina en, o el verbo termina en consonante, se mantiene como el sonido de la D? En algunos casos. Ya vamos a llegar por ahí. En que, porque algunas consonantes, bueno, son básicamente dos, las que el sonido final es como una T. Por ejemplo, el CH es, aquí por ejemplo, washed, es con T al final el sonido, porque el verbo watch termina en CH, watched. I watched TV, pero como va una, en eso, eso lo vamos a explicar también con la pronunciación. Por ejemplo, si el verbo termina en T sound, en este caso washed, y le sigue una, ¿cómo se dice? Una palabra que también empieza con T, básicamente se pierde el sonido final. And I watched TV. No vamos a decir I watched TV para pronunciar las dos T. Eso no se hace. Prácticamente se pierde la del verbo. Okay. Thank you. Bien. Any other question? Ok, vamos a practicar una vez más escuchando la grabación y luego vamos a practicar en grupos. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend.
Let's see. Before we started the class today, I sent you the presentation. Les mandé la presentación unos minutitos antes de la clase. Ahí tienen la conversación. Y si no, pues ahorita pues sería un buen momento para que le tomen una captura. Y hago los breakout rooms.
Okay, how was your practice? Was it easy or difficult? Easy. Nice to hear that. Nada fácil. Nada fácil. Okay, vamos a reforzar más con la práctica de pronunciación. Vamos a escuchar la gramática. Ahorita ya hicimos la conversación, que estuvo pues un poco difícil. Creo que es la primera vez que vamos a ver el simple past. Estamos básico 3, so no worries. Este tema lo van a volver a ver. Pero pues por ahorita vamos empezando. Por eso es que tal vez sientan que está un poco difícil. Pero con la práctica se logra. Bien, en el Grammar Focus, que es lo que vieron en la plataforma, están las oraciones. Ahorita vamos a enfocarnos solo con las oraciones y afirmativas, negativas y los verbos regulares. ¿Cuál es el spelling? Liliana, dígame. Teacher, perdón, yo he tenido problemas en la plataforma para las secciones. No sé si luego dejamos tal vez unos 5 minutos para repasar. Perdón, no le comprendí, es que escucho un perrito. En la plataforma he tenido problemas con unas cuestiones. Y no sé cómo avanzarlas ahí. No sé si podemos dejar unos 5 minutos luego de la clase para poder revisarlos. Sí, claro. Es como, voy entonces solo a explicarles acá y vamos a ver el ejercicio. Gracias, teacher. Son de la sección que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es la sección 4. Yo ayer no entré, tuve problemas de internet. No sé si vieron esa parte ayer. No, ayer terminamos la 3, la 4 la estamos empezando ahora. Gracias, teacher. De nada. Entonces, les decía que para formar oraciones en pasado simple, conjugamos el verbo a pasado. Por ejemplo, yo quiero expresar que yo estudié el domingo. So we have here, I studied on Sunday. Sabemos que el verbo regularmente study es así en presente, ¿verdad? Así como está acá, study. Ha pasado, studied. I studied on Sunday. Veamos qué pasa en oraciones negativas. Lo que mencionaba la compañera después de que vimos el video, ¿verdad? Tal cual. Utilizamos el auxiliar did not. Acá está, did not. Que contractado o en forma corta es didn't. La función del auxiliar es ayudar, por eso se llama auxiliar. ¿En qué me ayuda? A saber, indica que estoy expresándome en pasado y que estoy haciendo una negación en este caso. Por lo cual, como ya el auxiliar me está indicando el tiempo, ya no necesito conjugar el verbo. El auxiliar está cumpliendo esa función de decirme que el tiempo es pasado. Por lo tanto, en oraciones negativas y en preguntas, el verbo se deja así, sin alterarse. Se deja en presente simple o infinitivo. I didn't study on Saturday. Okay. No estudié el sábado. Ahora veamos acá. Tenemos otra oración afirmativa. You washed TV. Tenemos el verbo conjugado a pasado con ed, pero acá en negativo, you didn't watch a movie. Ok. Dejamos el verbo así en forma infinitiva o presente, ¿verdad? Como se les haga más fácil identificarlo. Luego, she stayed home. She didn't stay out. Ok. So, right, so estamos conjugando en pasado con ed, el verbo en forma simple es study, stay, solo así, stay, como está acá.
Y si se fijan ya en la negativa, pues se deja así simple. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar indicando el tiempo. I didn't stay out. Now, we shopped for groceries. Okay, we didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Viendo las oraciones acá en presente, en pasado simple, perdón, se fijan que la mayoría llevan ed al final para ya conjugándose a pasado. Pero si nos vamos al cuadrito acá del spelling, veamos lo que está en negrito. Tenemos acá ed, ed, aquí solo la d. Aquí hay una IED y aquí hay otra P y luego la ED. Eso es el spelling, que eso es lo que les explicaba, que no simplemente se agrega ED y ya estuvo, ya es pasado. No, hay reglas que hay que seguir. Ya las vamos a estudiar. ¿Preguntas hasta acá? Teacher, o sea que did o didn't no tiene un, ya en español, ¿cómo lo podría interpretar? Déjeme ver, creo que le comprendí. El did, cuando, bueno, sabemos que esto es un verbo, ¿verdad? Sabemos que do es un verbo y que el pasado de do es did. Él tiene un significado. Como verbo, ¿qué significa? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el significado? Hacer. Ok, vamos a ver. Entonces, acá, cuando él está funcionando como verbo, significa hacer. Esto ya lo vieron también cuando explicaron el presente. Me imagino que lo vieron en básico 1 y en básico 2. El do también es auxiliar de presente. Cuando el verbo, cuando este tiene las dos funciones. Tiene función verbo y tiene función de auxiliar. Cuando él estoy utilizando como verbo, significa hacer. Ok, si lo utilizo como auxiliar, no tiene un significado. Solo me está ayudando a indicar el tiempo y en algunos casos la persona, como vieron en el presente simple, que para la persona la tercera singular no se usa do, sino que does. En el pasado es todavía más fácil porque es did para todas. Did not para todos. No hay que si es primera, que si es tercera, no hay nada de eso. Le voy a dar un ejemplo para que me comprenda lo que le estoy indicando. Okay, esta es una pregunta. Estamos diciendo, did you do exercises? Es una pregunta. ¿Qué le estoy preguntando? Si me lo dice en español, ¿qué estoy preguntando? Haces ejercicio. Hiciste. Hiciste. Estás haciendo ejercicio. ¿Hiciste ejercicio? Es pasado simple. El haciendo es continuo. ¿Hiciste ejercicio? Okay. Entonces, aquí está el verbo. Ok. Y este es el que me hace pensar o indicar pasado, hiciste, ok, pero aquí no significa nada, porque aquí está como auxiliar, y aquí está como verbo, did you do exercise, ok, entonces eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Y por eso es que a veces es un poquito confuso, y no sé si le respondí su pregunta, porque me preguntó qué significaba did. Sí, teacher, gracias. Muy bien. Entonces, como le repito, si está como auxiliar, no significa nada. Solo me ayuda a indicar tiempo y persona. Y en el caso de la oración negativa, si yo digo,
I didn't, o I did not, lo vamos a poner completo. I did not do exercise. Ok. Entonces, en negativo, solo está indicándome eso precisamente. Negativa en pasado. Estoy diciendo que no hice ejercicio. Ok. Entonces, como auxiliar, él no significa nada. Solo me ayuda a decir tiempo y persona. Y como verbo, sí, significa hacer. Y esto es solo cuando yo quiera expresar hacer. Si no quiero expresar algo relacionado con hacer, entonces no lo uso. No uso el do, solo el auxiliar. Por ejemplo, si quiero decir, vamos a ver un verbo regular en pasado. Yo no cociné ayer. Yo no cociné ayer. Ajá, luego el auxiliar. Not. I didn't. Ya no voy a usar do porque no es hacer lo que quiero decir. Quiero decir que cociné. Cook. Cook. Ajá, I didn't cook yesterday. Ok. Solo cuidado con eso, ¿verdad? Si lo voy a ocupar como hacer, entonces sí lo pongo, ¿verdad? Y si no, pues ocupo el verbo de, dependiendo de lo que yo quiera expresar. ¿Y el verbo está en presente? Sí, sí, porque cuando estoy, ok, aquí estoy haciendo una negación en pasado. Ok, I didn't cook yesterday. Pero suponga que sí cociné, entonces no voy a usar el auxiliar, sino que voy a conjugar el verbo. I cooked yesterday. Yeah. Uh-huh. Y esto, bueno, ahorita era solo para responder la pregunta y tenemos suficiente tiempo para contestar todas las preguntas que ustedes tengan y para poner ejemplos. Si usted me dice, ponga otro ejemplo, usando do otra vez, ponga otro ejemplo usando otro verbo, lo vamos a hacer. La idea es esa, la idea de que ustedes tengan estas meeting es para eso. Y veo que justamente el ejercicio en el que están teniendo problemas acá es porque está poniendo not. Y es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Pero pues se vale, no habíamos llegado hasta ahí con la plataforma. Entonces, si ven el ejercicio 4.4, que era el que está el problema, es este, ¿verdad? Ok, aquí me dice que tengo que ver, cambiar los verbos en paréntesis a pasado para completar la historia. Ok, no necesitamos poner puntos porque ya están. Aquí dice que el Friday night I y tengo el verbo wait for a phone call. Me está indicando que es una oración afirmativa, ¿verdad? Porque no dice not. Entonces, sí. ¿Qué tengo que hacer aquí con el verbo? Solo le agrego el ed para ponerlo en pasado. Pero mi novia, but my girlfriend, y dice no call. ¿Cómo dijimos que se hacen las oraciones negativas? Bien. Ajá, bien, tengo bien. Que poner el auxiliar. Didn't, y lo vamos a poner en abreviado. Didn't call. Me falta la N ahí. Ok, bien. Didn't. Didn't call. Ok, porque es negativa, solo ponemos el auxiliar de negativa y el verbo lo dejamos igual. Solo quiero ver si me está agarrando abreviado. ¿Sí? Ok, se puede poner abreviado. Está bueno. Didn't call. Ahora, I just stayed home and tengo el verbo watched. ¿Qué voy a hacer ahí? Watched. Como es, está en... Ajá, es, no dice que es negativa, watch ¿verdad? It. Watch it. Ajá, solo le agrego la ed. I watched TV. Watch. On Saturday, watch. I visit my friend. Ajá, solo lo pongo en pasado con ed. I visited my friend, Frank. We talked and listened to music.
In the evening, he invited some friends over and we cooked. Y acá esta sí es negativa porque me tiene el not acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? I didn't. Didn't. Y el verbo lo dejo así sin alterar. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study. I didn't study. Lo voy a, I, me equivoqué. I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped. Este va con doble P. Y enviamos las respuestas. Entonces le voy a volver a poner desde el principio para que copie las o le tome captura, ¿verdad? Ah, bueno, ya creo que ya lo tienen ahí las. El compañero ya compartió por acá. Gracias, teacher. Sí, tenía problemas con las de las negativas. Excelente, ahora pues se vale. Y gracias por preguntar, porque esto nos ayudó a reforzar lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Con la gramática de las, cuando es afirmativa la oración en pasado simple y cómo se hace la negativa en pasado simple. Y ese era el tema de ahora. Entonces, gracias a ustedes. Esto nos sirvió como para reforzar también lo que ya habíamos explicado en la gramática del primer video. So, is there any other question? ¿Habrá algo otra pregunta? No. ¿No? No. Sí, tengo en la número 1 de la 4.9 también. Tengo problemas. Vaya, la número 1. Ah, estas son preguntas. Y para preguntas, en las preguntas, por ejemplo, esta sería enjoy, así. En pregunta tampoco se conjuga el verbo. Lleva el auxiliar. Cuando sea sí, pregunta. No se conjuga. Yo le agregaba el EB. Ah, excelente. Entonces, bueno, ahora ya nos adelantamos un poquito al tema, pero sí. Avancen, gracias. avancen en esto y tengan en cuenta que cuando hay auxiliar, quiero decir, en oración negativa o en pregunta, dejen el verbo así, sin ED ni nada. Pero si están afirmando, sí tienen que conjugar el verbo. Y me alegra porque están avanzando en la plataforma, así es que eso quiere decir que no van a tener problemas a la hora de obtener su diploma, porque sí tienen que estar al día. Y ejercicios completados. Recuerden que ya solo nos quedan, creo que serían 6 clases las que nos quedan, así es que pues a trabajar en esos ejercicios y cualquier cosa, pues... No, para nada, está bien. Igual, pues la explicación no está de más y que hagamos hecho el ejercicio juntas sirve como refuerzo. Como ya les he dicho, nosotros compartimos las respuestas con anticipación para que nos ayude a tener el avance esperado. Pero nos detenemos en la clase a dar la explicación del porqué de las respuestas. Así es que, pues, está bien. Y por eso, pues... no es malo que adelantemos las respuestas y luego las expliquemos en clase. That's okay. Por el programa, pues porque se les pide como que vayan adelantados con las respuestas y nosotros no, yo no puedo correr con los temas. Pues la idea es que ustedes los comprendan o que agarren la idea, pues porque yo sé que este es un tema bien extenso y ahorita tal vez nada más agarren la idea de cómo va. Ya más adelante ustedes vuelven a ver el pasado simple con lo que ya vieron y vuelven a reforzar, ya se va agarrando más. Pues la idea es esa, ¿verdad? Que vayan adquiriendo el idioma con su gramática y todo. No es ir corriendo y a dejarlos. Ay, se entendió bien y si no, ni modo, ¿verdad? No. Así es que igual pregunten si quieren repaso, si quieren más ejercicios. Para eso son estas clases. Así que bueno, nos vamos a quedar aquí por el momento. Thank you for joining y mañana seguimos. Traten de no perder clases. Ok, feliz noche. Okay, have a nice day. Feliz noche. See you. Yeah.